Se viene el Cyber Weekend. A ver qué nos trae, chavos. A ver si está bueno o no. Ofertas del fin de semana cibernético. Bueno. Ok, 2500 son a la madre. Son 5, 10, 12.500 esquirlas de 6 en los de Peter Parker. Las carteritas. 3 de estos son 6 alfas. Este de que es 10% del catalizador de clase de 5. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ay, 10 piedras nada más en el del maletín, güey. Este es el que mayormente compro y el de Pantera, ¿verdad? Son 10 de 6. No tengo la imagen de los... De la anterior, ¿eh? ¿Qué onda, Juan? Del anterior año. Pero... Cristal Nexo de 6. A la verga, 3 básicos de 5, güey. 7500 esquirlas, 6 alfas. Ese está bueno, ¿eh? El tesoro de Pantera Negra está bueno, pero no están dando casi piedras singulares, ¿eh? Y el Odín Gema, rango 2 a rango 3. Oye, casi nada, güey. Selector de cristal Nexo de 6 estrellas. O sea, está bueno, güey, pero ¿qué onda, Ever? Hola, Pepe, para comprarlo todo. No creo, la verdad. ¿Qué onda, David? No creo. O sea, son 7500. Vamos a hacer los cálculos. Los cálculos matemáticos. Puedes comprar 3 en total. O sea que puedes comprar 22500. 22500 fragmentos de catalizador de alfa de 3. Y del otro son 9500 por 3 son 28500. O sea, ni siquiera uno de cada uno vas a conseguir. A lo mucho la mitad, güey. En tres odines. Muy flojo, ¿no? Está muy bajo, güey. La gema de ascensión, pues sí está buena, pero en realidad de rango 2 a rango 3, al menos para mí, yo puedo subir a cualquiera, el que se me pegue la gana, porque vean, catalizadores. De clase de 5 tengo de todo. Y tengo un chingo de cristales por abrir que no he abierto y los tengo holdeando nada más ahí. ¿Qué onda, qué? Ya se robaron el bolsillo. Sinceramente, chavos, están bien. O sea, si tú tenías pensado, no sé, comprar un Odín en esta semana, está bien. Están buenos los premios, pero definitivamente no es una gran diferencia, ¿eh? No siento yo que sea una gran diferencia. Para completar los que están cerca, güey. Sí, para completar los que están cerca del rango, del primer rango 4, definitivamente es muy buena la oferta. Pero, al menos yo que ya tengo mi rango 4 y no estoy cerca del segundo rango 4. O sea, sí, esto me va a atrasar para cuando consiga mi segundo rango 4, pero sinceramente no, para mí no vale la pena el gasto. Y bueno, no me sale la oferta todavía. Vamos a ver si ahorita sale. ¿Te imaginas que no metan de runas? No creo, ¿verdad? Bueno, vamos a reiniciar de nuevo el juego, chavos. Porque no aparece. Y las de tu runa, ahorita vamos a ver. La de las runas definitivamente las voy a comprar. Porque esas son gratis, pues. O sea, bueno, vale runas. Pero no voy a necesitar gastar. ¿Está en la tienda? Ah, ok. Ok, por eso me aparecía el numerito 3, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a ver. Sí, por eso salí aquí, ¿verdad? Fin de semana cibernético. ¡Oh! Mira, o sea... Ah, bueno, pero si quieres desbloquear... 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19... No seas mamón, güey. 24, 27 mil runas, güey. Wey, se pasaron de verga porque esto los planes tienes que de comprar Pantera. todas, wey, para que puedas. No, wey.
Se pasaron de verga, güey. Están a... Se pasaron de verga, güey. ¡Ah, la madre, güey! Sabían que la gente estaba guardando sus runas, güey. Por lo general, para comprarte todas las ofertas, eran 18.000 runas, güey. Se pasaron de verga, güey. No, se mamaron, güey. O sea, para desbloquear este, voy a tener que comprar, me imagino, que todos los demás, güey. Los otros 5. Y ahí, en los primeros 5, son 9.000 runas. Son 9.000 runas que te gastas en los primeros 5. Y, amigos, ¿esta mamada qué, güey? 5.000 esquirlas de 6. Sí, son buenos, güey, pero... No jodas, güey. Tienes que gastar 5 runas, dice. O sea, si me gasto este y me abre ya los otros, pues adelante. Son, serían 20.000. Tienes que gastar 5K. No jodas, güey. Ok, si son 5K, entonces serían 15, 23K de runas aún así, güey. Es mucho, güey. Debes gastar 15K de runas para abrir la última. Aún así le aumentaron el precio, ¿eh? Belcebú. Gracias por esa sub. 3 meses con nosotros, bro. Un beso en tu queso. Se mamó, güey. Se mamó. O sea, está chido que tú ya puedas escoger, pero es muy caro el precio, pues. Rango 1. ¿Este para qué lo quiero, güey? Rango 1 a rango 2, sinceramente, no me sirve de nada. Este sí lo voy a comprar. Porque me da 20 piedras singulares. Me da un destacado de 6 estrellas. Este está bueno. Por 2.000 runas sí lo voy a comprar. Definitivamente ese sí. ¿Este cuántas runas tengo que gastar? No dice cuántas, ¿verdad? Gasta 5.000 runas en la pestaña de la tienda. Fin de semana cibernético para obtener acceso. Y aquí. Gasta... ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Puede... Creo que gastándome 5.000 runas ya se me van a desbloquear todas estas 4. Bueno, esta no. Esta necesito 15.000. ¿Esa cuánta necesito? 5.000 runas también. O sea que si me gasto 5.000 runas voy a desbloquear estas 3, ¿no? Y ya de ahí yo decido qué comprar. Ok. Bueno. De ser así, entonces, pues not bad. Bueno, yo creo que ya lo vamos a hacer, chavos, ¿eh? De una vez ya que estamos aquí. Pepe, si tengo casi 5K de runas, ¿mejor las guardo para hacer el abismo? No. Definitivamente estas ofertas las tienes que comprar, bro. A ver, primero lo primero, chavos, ¿ok? Primero vamos a abrir todos los cristales de arena. Y vamos... ¿Qué me recomiendan ustedes? ¿Cristales normales? O los cristales de rompetronos, pues. O sea, yo tengo entendido que si abro de los cristales de arena normales, me van a dar buenos premios. O sea, buenas runas. Pero el arriesgue del rompetronos que es que me pueden dar más o me pueden dar menos. Hola, Oscar. Saludos. Tengo 1.000 runas, ¿sí me conviene comprar la primera, Pepe, o no? Sí, de que te conviene, pero checa bien cuál de las que vale 1.000 runas te conviene más. Si tienes, mejor de rompetronos. De los rompecatres. Uy, uy, uy. Yo quiero abrir de esos, ¿eh? ¿Cuántas runas creen ustedes que me salgan en estos 3.4 millones? Cristales 50K, ayer abrí 50 y me salieron más de 5K de runas. Ok. Pero esos son 2 millones y medio, ¿no? De battleships. ¿O saben qué? Vamos a abrir los de rompetronos. Vamos a abrir los de rompetronos, chavos. Voy a comprarlos de una vez. Adiós a los 3.4 millones de battleships que tenía. Que ya no tengo.
250. Me alcanza para 3 más, chavos. Ok. 68 cristales. Dale con F de fe. Vamos a ver cuántas runas conseguimos, chavos. Esperemos si... unas 10.000. ¡Ay! Pero no creo, güey. Ah. Ok. Vamos a ver. Bro, la primera, ya saben. ¿Ya compraste algo todavía? Ahorita voy a abrir los cristales de arena para conseguir runas. Pero no pinta bien, no pinta bien. Uy, bastante oro. Venga, 10. Buenas runas, güey. Buenas runas, ¿eh? Buenas runas, amigos. Buenas runas. 2250 runas. Not bad. Ok. Vamos a girar otro. Quiero un chingo de runas, por favor, cabrón, chingada madre. Ok, runas. Runas girando. Por favor, que sea más de 1000. 1125, güey. A huevo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Van otros 10. 4125, tenía 2200, 3000, me dieron otra de 1100, creo. ¿Verdad? Por ahí, o de 700, no sé, pero sí me dieron runas. Ok, vamos a girar otro porque está funcionando, ¿eh? Está funcionando, amigos. Está funcionando. ¿Oro? Ok, no hay pedo, que sea bastante oro, 250k, por favor. Ok, creo que me dieron lo mínimo. Teníamos 4100 y pelo, ¿verdad? Vamos a ver. ¡5600, güey! Bien. Bien, ya. Yo creo que ya. Estamos a la mitad de los cristales. Bueno, girando este, vamos a estar a la mitad de los cristales. Y vamos bien, ¿eh? Yo creo que sí vamos bien. Ya tiene tiempo que no abro estos cristales, así que. La última vez que abrí, creo que abrí como 500,000 y no me dieron ninguna runa, ¿eh? Ninguna runa. Ok, tenemos 5625 runas. Vamos por otros 10. ¡Oso! Bien, güey, me dieron como 1200. No, 5600, como 2200 runas, güey. Ok, muy bien. A la verga, perfecto, güey. Yo esperaba, güey, tener como 16, 17k de runas, güey. Creo que me voy a poder comprar todas, güey, ¿eh? Probablemente. Creo que esa es la mejor apertura que he hecho en toda mi perra vida de cristales de arena, ¿eh? Ok. Vamos a girar otro. Cabán quiere que me compre todo. Vamos a llegar a las 23k, Cabán. Vamos, cabrón. Bueno, oro, oro. 250, por favor. 80k. ¿Se viene? 9375 runas. Tenemos 7800 y pelo. Más o menos igual. Como 1500 en esta ocasión. Ok. Eso de no bañarse funciona, chavos, ¿eh? Eso de no bañarse funciona. Ay, me dieron 10 recargas. Son 300 runas, ¿eh? Venga. Punisher de 6, cabrón. Ya, cáele de una vez. Es lo único que nos falta. A ver. 80.000 de oro. Se vienen los otros 10. Ok. No me dieron tantas, pero me dieron como 1000. Yo creo que me dieron como... Ya llegamos a las 23.000 runas, güey, ¿eh? Uf. Ya los últimos dos. Los voy a abrir así. Este aquí. Y el otro igual va a ser girando para ver si nos dan runas. No, hombre, la verdad, un éxito. Un éxito total esta apertura de cristal de arena, chavos. Un éxito. Uy, no vi cuánto oro era. Luego ahí me dicen. Venga, vamos a liquidar con otras 1125 runas. Vamos. Bueno, oro. No puedo pedir más, la verdad. Ya no me puedo quejar. No mames, demasiada buena suerte creo que tuve en esta apertura, chavos. Vamos a tomarle capturita para presumirlo luego a mi alianza. Ok. Poco se habla del buen oro que llevas. Igual, 6 millones de oro. Muy bien.
La verdad, wow. No, 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 no me puedo quejar, amigos. Para nada, ¿eh? Valió la pena. Valió la pena, chavos. ¿Qué es esto? Ah, estos son los puntos que... Ok, me van a dar llaves para desbloquear. Valió la pena, chavos, ¿eh? Valió completamente la pena haber jugado arena todo este tiempo. Jugamos como por 2 meses y pelo, sin parar. Y nos fue bien, ¿eh? Nos fue muy bien. No te dieron 1000 PP porque tenías 21,000, entonces te dieron 2K para llegar a los 23K. Bueno, pues definitivamente podemos comprar todo, chavos, pero no sé si me vaya yo a comprar todo, ¿ok? Vamos a... A ver, este me da 5,000 esquirlas y un cristal mítico. Este me puede dar uno de 5 y de 6. La verdad, por 1,000 runas sí vale la pena. Pero primero voy a comprar para desbloquear las 5,000 esquirlas. Este definitivamente lo vamos a comprar, chavos. Probablemente me termine comprando todas, porque ya creo que tenemos ahora sí que las runas necesarias. Básicos de 6, sí. ¡A la madre! 18 alfas de 2, güey. 18 alfas de 2. Definitivamente este vale la pena también, amigos. Ok, llevamos 4,000. ¿Esto qué es? Alfa de grado 3. Ah, es que luego para que den alfa de grado 3 es bajo porcentaje, ¿no? 5%. 5% nada más. Este lo voy a guardar. Este definitivamente, ¿no? Este es el que voy a comprar, chavos. Ok. Bueno, ya tengo 5,000. Y aquí me debo de ir a reclamar la llave, creo. Muy bien. Ok, creo que no puedo. Ah, ya. Se me desbloquearon los 3, chavos. Se me desbloquearon los 3. Aquí puedo elegir los 3. Sí, me voy a quedar con 390 runas. Me voy a quedar con 390 runas, pero voy a poder elegir todo. Nada más que me voy a esperar, porque qué tal si en las siguientes guerras gasto runas. Van a durar 4 días, de aquí a 4 días yo creo que consigo más. Voy a estar jugando más arena. Y vean nada más, 50 piedras singulares de 6. Esta definitivamente me la voy a comprar, yo creo. Pero vamos a ver esto. A la madre, 28,500 fragmentos. Definitivamente estas dos creo que sí, ¿eh? A la madre. Uf, chavos. Qué difícil decisión. Qué difícil decisión, ¿eh? Uf. Creo que me voy a comprar todo, chavos. Sí vale la pena. Sí vale la pena, la verdad. Me voy a comprar todo porque esos fragmentos definitivamente van a ser buenos. Yo creo que esto, sumando lo que nos dan con las runas, más lo que valen, lo que están en las ofertas del Cyber Weekend, ya con dinero, creo que se junta uno de cada uno como mínimo, ¿eh? Así que yo creo que sí voy a comprar estos, todo. Este lo voy a comprar definitivamente. Es que de estos los tengo que comprar porque son gratis. O sea, son runas, pero no estoy gastando dinero real. Lo vale completamente. Y obviamente quiero... Uy, bueno, aquí vamos a elegir los que no tengo maxeados. Este porque no tiene mucho subida a Hércules. Luego voy a comprar otro. Ah, bueno, no era nada más uno. Este lo tengo que comprar sí o sí, chavos. Definitivamente son buenas las piedras singulares. Así que si quiero desbloquear el último, tengo que comprarlo. Muy bien. Ok, son 5. Nos hacen falta 20 niveles para Hércules. Entonces vamos a agarrar las 20 para Hércules. 5. Ya con eso vamos a poder maxearlo y nos vamos a quedar con bastantes. Ok, creo que eso vamos a hacer, chavos. Para guardar las genéricas. 15. Son 25 en total, creo. 20. ¿Y quién más necesitaría prestigio?
Creo que ninguno. Voy a... ya tengo como 100 piedras de místicas. Científicas no necesito tantos, la verdad. Probablemente para maxear a mi Ghost. Voy a agarrar la tecnológica, chavos. Porque Ghost va a llegar al punto que probablemente los Legends Run vuelvan de nuevo y van a servir. Nick Fury ya lo tengo por 200, Gab. Ya lo tengo por 200 a Nick Fury. Ok. Thor Ragnarok, no. Bueno, este definitivamente ya es el pilón, chavos. Este lo tenemos que comprar sí o sí. Y bueno, aquí seleccionamos a un luchador. Wow. No me había dado cuenta que aquí podemos... ¡Ay! Será... Motorista fantasma cósmico. Voy a poder despertarlo, güey. Por fin. De hecho, chavos, hoy tenemos gameplay en el video de guerra con Ghost Rider cósmico, ¿eh? Y creo que ya lo vamos a elegir a él. Porque él es al que no tenemos duplicado, ¿eh? No me ha salido. Pero antes de eso, voy a abrir los cristales. Porque qué tal si lo llego a duplicar y me voy a pegar la emputada de mi vida. Así que creo que vamos a hacer esto primero, chavos. Vamos a abrir los cristales. Primero los cristales caballero que nos dieron. Vamos a ver qué nos dan. Son 10 nexos de 6, ¿ok? Vamos a darle a abrir a los 10 y nos van a ir saliendo uno por uno. Vamos a ver si nos dan un cristal nexo de 6 o algo. Bueno, cristal nexo de 5. Muy bien, el primero. Luke Cage de 6, vamos. Nice, nice. Lo despertamos, chavos. Primero de 6. Ok, el... estuvo cagado este. Vamos a ver, necesito... vamos a agarrar científico. Si yo por la hueva no hice arena, se los dije, Pep. Se los dije por muchos meses, hagan arena. Cada que tengan tiempo, hagan arena. Necesito tecno. Uf, bueno, uno nuevo. Otro de 5, bueno. Vámonos. Uf. Vámonos por este. Nos quedan 3, chavos. ¿Cristal Nexo o Gambito? Definitivamente nos vamos por el Nexo. ¿Sí? Uy, no tengo Arcus de 3. No, es que necesito ISO, la verdad. Venopool. Bueno, nos dieron 1 de 6 estrellas, chavos. No estuvo mal, la verdad. No estuvo nada mal. O sea, en estos cristales nexos de caballero. Creo que es el... no sé, creo que es el segundo luchador de 6 estrellas que me dan. No sé si el primero fue Morningstar. No recuerdo bien. Así que, pues bueno, dos cristales nexos de 5. Uno nuevo, que fue el Mangok de 4. Nos habían dado el Arcus también, pero necesitamos ISO también, chavos. Ok. Ahora necesitamos... ok, voy a reclamar la llave, la otra llave. Ya me puedo comprar la última. La última oferta. Entonces necesito... bueno, eso lo vamos a guardar para predicciones luego. Esos cristales nexos. A ver, déjeme ver. Voy a abrir primero el cristal nexo de 6 estrellas normal. Porque hay, tenemos uno... tenemos un destacado de 6. Que nos dieron también, creo. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y duplicamos aquí al Cosmic Ghost Rider. Y agarraría a topo de 6 para la otra oferta que nos hace falta comprar. Yo creo que agarraría a topo. Vamos a ver. Ok. Definitivamente me voy a ir por Thor Ragnarok. Él probablemente sea mi siguiente rango 3 maxiado de 6 estrellas. Así que nos vamos por Thor. Puedo despertar a Hechicera Suprema, pero la verdad no la uso para nada. A Pato Venom ya lo tenemos. Así que vámonos con Thor Ragnarok. Uf, muy buen pull, eh. Muy buen pool. Y no quedó malo, chavos. Es buen luchador ya.
Hace bastante daño, sobre todo cuando aplica el shock en el enemigo. Ok. Ok, tenemos para comprar dos destacados de 6. Pero primero vamos a abrir uno. Y... es que... bueno, quiero duplicar a la araña también, 2099. Por favor, Hércules, para que ya no me gaste las piedras. Hércules o la araña o diablo. Hércules, araña o diablo. Hércules, araña o diablo. Venga. No puede ser. Al menos el luchador nuevo, güey. Carajo, chavos. Coño. El cristal mítico. Ah, cierto. Tenemos un cristal mítico. Vamos a abrirlo. Cierto, cierto. Vamos a ver si nos dan alguno de 6 estrellas. Lo más seguro que nos den uno de 5, chavos. Aquí es 20% chance de que nos den un luchador de 6 solamente. Entonces es casi seguro que nos van a dar un luchador de 5. Me cago si me dan uno de 6. Y cualquiera que sea de 6, perfecto para mí, ¿eh? Bueno, ese creo que no lo teníamos. Ah, no, ya lo teníamos, de 5. Ok. Bueno, no esperaba yo, la verdad, un luchador de 6 en este cristal. Bueno. A ver, tenemos para abrir otro cristal de 6 destacado, pero su mecha, me dieron a guillotina, amigos. No sé, la verdad, si abrir otro destacado. Creo que este sería ya el último intento por un destacado. ¿Saben qué? Nos vamos a arriesgar. En el sello todavía no se renueva, ¿verdad? No, porque ya lo había comprado. Bueno, vamos a comprarlo, chavos. Por favor, creo que quiero más a la araña 2099 duplicarla que a Hércules, porque a Hércules ya lo puedo maxear. Entonces, vamos por la araña 2099. Definitivamente vale completamente la pena, que nos lo den. De aquí a que venga en el luchador básico, esa araña va a tardar. Porque es relativamente nueva. Ya la tenemos una vez, pero nos hace falta duplicarlo. Creo que no necesita su duplica para ser bueno, pero aún así me gustaría duplicarlo. ¡No! ¡Ta madre! Pensé que iba a girar para Diablo, chavos. ¡Ay! Dije, por fin voy a duplicar a Diablo, porque a Diablo tampoco lo tengo duplicado, chavos. Ya lo tengo de 6 estrellas y en rango 2, al igual que la araña. Ay, nos dieron la carne. Creo que ya nos lo han dado como 4 veces, no, 3 veces por ahí. A ver, vamos a ponerlos por rango. Por rango. Vean, tenemos en rango 2 a la araña, ya lo tenemos, pero sin dúplica. Y lo podemos subir incluso a rango 3 ya, por catas no hay problema. A Diablo igual lo tenemos en rango 2, pero... no lo tenemos despertado. Al menos ganamos una gema genérica de 6. Bueno, la vamos a ganar ahorita que compre la última oferta. Vamos a maxear a Hércules, chavos. Porque, bueno, tenemos 14.223 de prestigio. Vamos a usar las piedras. Maxeado. Me debería subir como 8 o 9 puntos. Va a sacar a Warlock, que era de mi top 5. 14.240, subí 17 puntos. 17 puntos de prestigio. Es lo máximo que puedo tener ahorita. Y tengo bastantes luchadores top en prestigio, Bueno, Nick Fury no es top, pero pues es rango 4. Doctor Doom es de los top. Surfer también. Hércules también. Sunspo también en rango 3. Así que, la verdad, mi prestigio ahorita está bien sólido. Está bien alto. Está muy bueno, el prestigio. Está muy bueno el prestigio. ¿Cuántas piedras tecnos ya tenemos? Tenemos 13 niveles para meterle a... quedarían 150. ¿Saben qué? Vamos a metérselo de una vez a Fantasma. Ya nada más... bueno, ya podemos maxearla si queremos. Pero nos vamos a aguantar ahorita, chavos. Por lo pronto ya está en 150 Ghost. Nos faltan 50 nivelitos más y la vamos a tener maxeada por fin. Maxeada, la verdad, va a ser un cambio total. Sobre todo si llegasen a regresar los Legends. Vamos a ver, a comprar la última oferta. Que es la gema genérica.
de 6. Y el luchador de 6 que puedo escoger, ¿no? Está entre Chica Ardilla, Nova, Longshot, Moyo, Hombre Topo, Terrax, Hechicero Supremo, Tormenta X, Black Widow, Origen Letal, güey, Guardian Rojo, Tigra, Hitmonkey, Guardian, Sasquatch, Caminante Aéreo, Hombre Dragón, Profesor X, Apocalipsis, uf, para los que no tienen Apocalipsis, Duende Rojo, Motorista Fantasma Cósmico, Hulk Inmortal, Abominación Inmortal o Spider-Ham. Bueno, obviamente compro la oferta más que nada por la Gema del Despertar. Pero, pues, venga, este luchador que... Venga. Ok, aquí elijo el luchador que yo quiera. Hombre Topo, lo siento, Tocayo. Lo siento, la verdad, lo siento mucho, Tocayo. Pero no tenemos duplicado a Ghost Rider Cósmico. Y ven, lo pusieron al final, güey. Casi al final lo pusieron. No tenemos duplicado a Ghost Rider Cósmico. Y su duplica lo ayuda bastante. Así que ya tenemos tiempo cazándolo también y no lo hemos conseguido. Vámonos con Ghost Rider Cósmico. Despertadito. Ese ya lo tenemos en rango 3, obviamente. De hecho, como les mencioné, se viene el video de guerra, que luego lo van a ver. Ok. Puro luchador top, chavos. Puro luchador top rango 3, bastantes, de hecho. Guillotina, Doctor Doom, Hércules, Ghost Rider Cósmico, Fantasma, Warlock, Corvus, Void. ¿Qué más puedo pedir? Antorcha. Uf, muy bien. Bueno, ¿qué más? Voy a tratar de conseguir más runas y tal vez comprar una de esta de 1000 runas. Esta vendría bien por en dado caso que me llego a cagar y me dan alfas de grado 3 o básico de 6. Esta probablemente la compre. Probablemente, todavía no estoy 100% seguro. Pero necesito conseguir las runas. Entonces, esta definitivamente no la voy a comprar. No, para mí no vale la pena. Al menos para mí, porque para subir a rango 2 sí tengo recursos. Y tampoco es que suba cada rato. Entonces sí, y esta definitivamente me serviría obviamente. Pero no es necesario, al menos a mi nivel no es necesario comprarla. Bueno, chavos, esto ha sido el Cyber Weekend. Les digo de una vez, un pequeño disclaimer, si no tienen dinero para comprarlo, no se endeuden, no lo hagan. Sinceramente, estas ofertas sí son muy buenas, las mejores que te pueden tocar en el año sobre todo, pero no vale la pena gastar dinero que no tienes, no lo hagan si no lo tienen. Si les sobra y quiere comprar algo, pues adelante. Obviamente, si quieren una recomendación de que Pepe, me compro esta oferta, me compro la otra, obviamente les voy a decir que sí, conviene, pero solamente si tienen la billetera, ¿ok? Si tienen el billete disponible para gastarlo y digan, ok, me lo gasto en esto, adelante. Mientras tanto, no lo hagan, chavos. Pueden conseguir runas solamente jugando el juego. Vieron, este es un claro ejemplo. Conseguimos en total 23.000 runas a lo largo de estos 2 o 3 meses que estuvimos dándole a la arena. Y solamente mínimos, solamente en una ocasión compramos esta tarjeta de runas. Porque dije, ¿qué tal si no me alcanza las runas? Y bueno, en un mes 700 runas puede que me ayude. Pero hasta ahí, pura arena. Así que ya saben, no es necesario, chavos. Y bueno, si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, chavos, ahí me dejan en los comentarios cómo les fue a ustedes en sus aperturas, qué ofertas compraron. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.